saludo especial a todos los seguidores de autosdeprimera.com. Igual un agradecimiento a General Motors Promotores por permitirme probar uno de sus vehículos estrella como es la Loop D-Max 4x4. Hoy hemos estado en una tarde o en un día de campo haciendo pruebas con esta camioneta y realmente es impresionante el resultado de las pruebas de torque, de agarre, de estabilidad, de tracción, de todo lo que ustedes, de capacidad de carga, de confort que nos ha brindado la Chevrolet D-Max 4x4. En esta camioneta he podido inclusive poder comparar, porque tengo experiencia con todas las camionetas del segmento, y créanme que es una camioneta campeona. Es un vehículo confortable y sobre todo de una excelente confiabilidad, donde podemos nosotros estar seguros de que el camino que empecemos lo vamos a terminar con éxito a bordo de este vehículo. Algo que me ha sorprendido de este vehículo es su alto torque en bajas revoluciones. Aquellas personas que conocemos algo del todoterreno y sobre todo del trial, que son pruebas muy difíciles a bajas velocidades, tenemos aquí una respuesta excelente en este vehículo. Quiere decir que este vehículo, para trabajo pesado en trochas difíciles de roca, de piedra, donde las velocidades no pueden ser arriba de 5 o 10 kilómetros por hora porque el mismo terreno no lo permite, es el compañero ideal. Tiene un torque altísimo y lo pude comprobar antes de ayer cuando estuve en Barranca Bermeja haciéndole unas pruebas con la camioneta y afrontamos una pendiente con un ángulo de 44 grados y lo subió sin haber tocado siquiera el acelerador a 750, más o menos 800 revoluciones por minuto. Esto nos dice la gran capacidad que tiene este vehículo. Otra de las fortalezas que le he visto es su suspensión. Es una suspensión supremamente agradable, muy suave, muy aguantadora, muy fuerte, que le da una gran tenida al vehículo a altas velocidades y sobre todo cuando la estamos conduciendo de manera deportiva, rápida, en terrenos destapados. Es el compañero ideal para el trabajo, para la familia, inclusive para la diversión. Vamos en transmisión sencilla. Aquí vamos en transmisión sencilla. Vamos a poner 4x4. Ya entró. Porque el terreno pues lo exige, es un terreno inestable. Ya pasamos, digamos, el obstáculo. Yo quiero regresar mi vehículo normal, entonces oprimo 2H. Y de nuevo ya tengo tracción únicamente en las ruedas traseras, sin necesidad de detenerme. Un saludo muy cordial a todos los seguidores de autosdeprimera.com y estamos acá para comentarles algo respecto a nuestro vehículo, a esta excelente herramienta para afrontar cualquier tipo de terreno. Vemos que estamos haciendo algunas pruebas, algunas demostraciones en terrenos bastante difíciles y a veces nos preguntamos qué tiene este vehículo para lograr ese excelente desempeño. Vamos a ver que en temas de motorización contamos con un motor 3.0 litros. Tenemos un motor turbocargado con intercooler que entrega una potencia de 130 caballos de potencia y un torque de 28.5 kilogramos metros. Eso hace que este vehículo pueda afrontar cualquier reto en el camino de una manera bastante adecuada. También contamos con un selector electrónico de 4x4 que facilita mucho la operación en este tipo de terrenos, en terrenos agresivos. Basta con oprimir un botón
no tenemos que detener el vehículo totalmente y podemos hacer el cambio a transición en la tracción 4x4 en las cuatro ruedas y también podemos activar el multiplicador de fuerza. Contamos también con una herramienta bien importante en las llantas traseras y es un limitador de derrape que paulatinamente va a detener una llanta que esté patinando y va a pasar esa fuerza a la llanta contraria. De esa manera tiene un excelente agarre y una excelente tracción en todo momento. Bueno, otra de las cositas que tiene esta camioneta que marca la diferencia frente a los vehículos del segmento es un excelente torque a bajas revoluciones. Basta con llevar el acelerador o la aguja del tacómetro a tan solo 1500 revoluciones y el carro ya me está entregando el 97% de la fuerza que me puede entregar. Eso quiere decir que consumo menos combustible, tengo menor desgaste de piezas y tengo un mejor agarre porque el carro me entrega mucha fuerza a bajas revoluciones. Otra característica bien sobresaliente de este vehículo es el novedoso sistema Chip on the Fly, que me permite que cuando yo utilice el 4x4 hacer ese cambio, esa transición a velocidades inferiores de 100 km por hora. Eso sí, debo pasar de tracción trasera a tracción en las cuatro ruedas. Además de eso, siendo un vehículo todoterreno, también debemos pensar en el confort, en la comodidad de las personas y gracias a ese pensamiento, a ese confort que queremos brindar a nuestros clientes, tenemos una suspensión muy suave, especialmente diseñada para generar confort y para soportar este tipo de terrenos. También tenemos la cabina más amplia del segmento, que facilita las operaciones de ascenso y descenso y permite disfrutar viajes largos. Terrenos como estos, difíciles, extremos, se van a sentir suaves. La transmisión de irregularidades de la vía hacia el interior de la cabina va a ser prácticamente mínima. Eso garantiza que nuestro vehículo es una excelente opción, tanto para la familia, para el trabajo o para este tipo de terrenos 4x4.